Somos Ver TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Nuestros pueblos, nuestros barrios, la convocatoria semanal que nos reúne y nos permite encontrarnos con cada uno de ustedes. Como siempre, te recordamos que estamos en el barrio Bernardino Rivadavia, en la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la Bota Santafesina, pero como siempre, y aún más hoy con las voces de esta edición, nos iremos de viaje, recorreremos varias rutas, localidades e incluso otras provincias. Como siempre, el agradecimiento es fundamental para ustedes que están del otro lado y como siempre, para todos el equipo. Por supuesto, infaltable la presentación de nuestro programa que nos lleva a revivir también la esencia e identidad de esta propuesta, una más del Ver TV, este canal de Venado Tuerto, pero también de la región y de ustedes. Nos vamos a la presentación y regresamos para ya encontrarnos con los protagonistas. Y aunque vamos llegando al final del mes de marzo, estos últimos días siguen siendo el escenario de diferentes eventos, como por ejemplo el carnaval. No se quedó ahí condensado en el mes de febrero, rompe la barrera y sigue llegando en los últimos días de marzo. Y con esto nos vamos al distrito de General Arenales, precisamente a Ascensión. Y en este caso, a través de la voz de la directora de Cultura de esta zona, del noroeste de la provincia de Buenos Aires, vamos a enterarnos qué organizaron para esta ocasión el regreso de los carnavales para Ascensión, con una larga lista de invitados, con un gran lujo artístico, porque muchos serán los que suban al escenario. Vamos a descubrir a través de la nota que nos anticipa cómo será este próximo fin de semana la realización de los carnavales y de qué manera ellos lo realizan, ya que el carnaval tiene su identidad en cada una de las localidades y provincias. Vamos a invitarlos para el Ascensión Vuelve a Cantar, que se va a realizar el viernes y el sábado, viernes 25 y sábado 26 de marzo. Tenemos más de 60 artesanos y gente que va a venir a participar, así que los invito muy temprano allí en Ascensión, ya a partir de las 19 horas, vengan a dar una vuelta, a recorrer la feria. Vamos a tener música, artistas locales, como siempre, que no pueden faltar. El día viernes en Ascensión, ¿sabe quién tenemos? El señor Luca Figini, que viene con todo el folclore de la localidad de Ferré. Y después nos vamos a ir tirando más para la gente joven, porque van a estar los chicos de Los Palotes. Vamos a tener, bueno, va a estar también Roberto Ulloa, que es del folclore. Van a estar los chicos jóvenes como Nadu Rap, Belizán. Bueno, para todos los gustos. Y vamos a cerrar con Sin Etiquetas para bailar el viernes. Esto va a ser el viernes, así que los esperamos. A las 8 de la noche la Academia Atahualpa Yupanqui, también va a estar la Academia acá de nuestra amiga Betty, la Academia del Centenario. Vamos a tener, por supuesto, para esperarlos, el patio de comida que hacen las instituciones del pueblo. ¿Qué pasa el sábado? El sábado, bueno, tenemos al Bauti, a Valeta, como siempre, a Rocío Godoy, a Los Diuca, lo tenemos a Charlie Montaño. Hermoso va a estar. Tenemos a Luisina Roldán preparando una linda apertura para la Ascensión Vuelve a Cantar del día sábado. Y la vamos a tener a Nati Pastoruti haciendo el gran cierre total de la Ascensión Vuelve a Cantar. Vamos a empezar temprano con la música. Alrededor de las 18:30 horas, vengan porque las instituciones van a preparar tortas para el mate. Porque sabemos que Arenales
empezó a usar mucho la plaza, ¿o no? Exacto. La gente viene, damos la vuelta al perro, ya es ahora, entonces Exacto. ya venimos, demos la vuelta, empezamos a quedarnos a la plaza, le compramos a las instituciones de nuestra localidad de Arenales, que les mando un beso a todas por comprometerse con la cantina, y bueno, y vamos a tener a San Remo, vamos a tener a Malibú, Macumba, que vuelve con todo, que están ensayando, los mismos de siempre, con nuestros queridos chicos y chicas de Marcos Acuña, de los mismos de siempre, la comparsa Obamala, que viene de Chivilcoy, y vamos a quemar con Catango, como siempre, con Marcos, con Edgardo, va a tener que quemar el Rey Momo, pero los invitamos a todos a participar, a la gente de Ascensión y del distrito, que nos veamos, como yo digo, un gran distrito de General Arenales, que vayamos allá, que después la gente de Ascensión venga para acá para los carnavales y así disfrutemos de estas fiestas que sabemos que son importantes, que no las pudimos hacer, que no hay falta de voluntad, ni tampoco falta de trabajo ni de ganas, que no se pudo dar en el verano, pero como sabemos que son muy importantes para todos, las hacemos ahora en el mes de marzo y también es valioso y también los invitamos a que participen y sean parte, ya sea bailando en una comparsa con la cantina de las instituciones, o viniendo a disfrutar de una gran noche de carnaval y dos noches de Ascensión Vuelve a Cantar. Siempre hay buenas o muy buenas noticias para compartir, depende tu subjetividad. Y en este caso, a través de este programa, intentamos encontrarnos y llevarte para que vos te encuentres también con este tipo de noticias. Y de esta manera seguimos viajando y nos vamos a la ciudad de Rufino. Seguimos de la mano del arte, pero en este caso, el cine. A la espera estaban los rufinenses de que se produzca la reapertura y se retome con esta actividad en la ciudad de Rufino. Algo muy importante tuvo que pasar, finalmente sucedió y parece que nuevamente las personas, los espectadores podrán disfrutar y reencontrarse con este arte, el del cine. Pero vamos a Rufino a escuchar la nota, la voz de este protagonista y celebremos junto a ellos este logro y avance. La parte por ahí más compleja, que era el desperfecto técnico, y que surgió a partir de recién iniciada la pandemia, marzo, abril de 2020, a partir de una serie de rutina, digamos, de encendido y demás, surgió un desperfecto, que bueno, en sucesivas conexiones vía remoto con el técnico, nos prediagnosticamos, básicamente, que tenía que ver con algún desperfecto técnico y algún componente vinculado con el prisma de la máquina. Ya sea podía ser una placa roja, una de las placas de color, o vinculada con alguna otra placa más compleja. En fin, algún desperfecto técnico y siempre el problema, porque ante un proyector como este, que es de última generación, déjame aclarar que, digamos, que como dijimos en varias oportunidades, este proyector es el mismo proyector que hoy está en una sala showcase o cualquiera de las de cine de shopping, digamos. Por tanto, es un proyector sumamente costoso y cualquier tipo de reparación le va, digamos, en ese sentido también, ¿no? Afortunadamente, lo que estaba en conflicto era una de las placas rojas del prisma, una plaqueta concretamente. Así que vino hace un par de semanas el técnico, la reparó, la cambió y arrancó todo perfecto y anda, te diría, mejor que antes. Así que, y fue con el menor de los presupuestos, que rondó más o menos los 200.000 pesos. Y ese dinero, digamos, lo conseguimos a partir de gestiones, que por intermediación del secretario de Industrias Culturales de la provincia, Félix Fiori, que intercedió, digamos, ante la gobernación. Y bueno, esto se había dado un marco, digamos, de una posibilidad también para las otras salas de Rufino, pero bueno, para contar con el desembarco de ese dinero para reparar esto, en este caso y en otras de las salas, otras problemáticas, había que contar con una serie de requisitos, una cuenta bancaria, personería jurídica, etcétera, etcétera, que bueno, afortunadamente nosotros estábamos con eso bastante ordenados, y en función de eso, bueno, se pudo tener acceso a esos fondos de la provincia, que culminó en la reparación técnica de la problemática que existía y un mínimo equipamiento para tener como un backup de lo que es componentes de la máquina para tener un mantenimiento en lo sucesivo en su funcionamiento, digamos. La parte técnica está lista, digamos, está resuelta. Ahora, bueno, como ocurre no en este, sino en varios casos, digamos, hay que hacer una serie de trámites burocráticos, que en este caso concretamente pasa por el lado de un trámite que tiene que hacer la municipalidad, a través de la municipalidad con el INCA, gestionar el permiso de habilitación de la sala. Es un trámite meramente burocrático, pero es un trámite al fin. Y entonces, a partir de que el INCA habilite la sala, nuevamente, la sala estaría en condiciones.
Celebramos la reparación de este proyector que permite el regreso del cine y el encuentro de los espectadores, de los amantes de este tipo de arte y nada más ni nada menos que en su propia localidad. Y en este caso, la reparación y la misma ciudad nos siguen convocando, pero a otra escala. Nos vamos al ámbito de la educación. Y una vez más, la Escuela Agrotécnica de la ciudad de Rufino requiere y demanda algunas refacciones y arreglos en su edificio. En este caso, desde el municipio requirieron a la provincia algunas obras, pero vamos a enterarnos a través de las autoridades pertinentes en qué instancia se encuentran y qué plantearon a las autoridades provinciales. Nosotros hace aproximadamente un año, digamos, enero, febrero del año pasado, se comenzaron a hacer unas refacciones a cargo del municipio en la escuela técnica. Había un proyecto para refuncionalizar la escuela y hacer alguna remodelación, y la provincia nos dijo que no tenía profesionales y que nosotros pusiéramos los profesionales del municipio para hacer el proyecto. Se mandó una especie de anteproyecto para la refuncionalización y durante el año pasado siempre se nos pedía algún dato más. Cada vez que se pedía un dato más, se le enviaba. Lo que nunca tuvimos fue una respuesta acabada de falta algo más cuando, digamos, no pasó. El proyecto estaba hecho, tal es así, que menos de 2 días se envió. No es que había que hacerlo. Y lo que hay que tener en cuenta es que los edificios en donde están las escuelas y en general los edificios educativos no son responsabilidad del municipio, son responsabilidad de la provincia. Nosotros lo que hacemos es prestar colaboración. Tal es así que el año pasado hicimos una reparación cuando la tendría que haber hecho la provincia. Nosotros prestamos tanta colaboración que ese edificio es municipal. Más allá de eso, nosotros hemos mandado ya todo lo que corresponde y ahora estamos, el presupuesto anda en alrededor entre los 25 y los 27 millones de pesos. No nos olvidemos que hay que cambiar todo el techo. Después veremos si la ejecución de la obra, porque lo que fue el proyecto, se le encarga al municipio o la provincia lo encara por otro lado. Nosotros, si la provincia nos lo solicita y los fondos están, no tenemos problema en hacernos cargo de la dirección de la obra. De la ejecución tendríamos que ver qué cuestiones, porque hay cuestiones que nosotros o el municipio no tiene la capacidad operativa para hacerla. Pero nosotros hoy estamos haciendo una obra en la guardería, que es el cambio de todo el techo de la guardería completo, y eso se hubo que tercerizarlo porque nosotros no tenemos ni la cantidad ni la capacidad de personal para hacer ese tipo de obras. Pero bueno, estamos ahora a la espera, ya se envió todo, se envió ayer a la mañana se envió todo, y bueno, ahora tendremos que esperar. Y nos volvemos a encontrar con el distrito de General Arenales, pero nos siguen convocando las obras. Celebramos esto, el dinamismo, el requerimiento y el poder concretarlo, contar con los recursos, el esfuerzo, y vaya así, los integrantes del Club Belgrano de Arenales saben de esto. Vamos a escuchar a uno de sus integrantes sobre la refacción que están haciendo, destinada en dónde, por qué, para qué y qué beneficios le brindará. Hacia allá vamos. Ver el estadio así, el club en la forma que está, realmente medio nos apena, pero bueno, la verdad es que no podía, lamentablemente ya no podíamos seguir con la competencia en este estadio. La Previde no habilitaba en las condiciones de seguridad que tenía el club, y bueno, entonces había que reparar sobre lo roto o dar una vuelta de página, hacer un poco de coraje y hacer tomar el toro por las astas y de una vez por todas hacer lo que el club necesita y se merece.
Lo que se va a hacer es el campo de juego con su perímetro nuevo, es un estadio nuevo, flamante, acorde a los tiempos que estamos viviendo y a la exigencia que está pidiendo el organismo de seguridad del deporte. Así que en base a esto hemos decidido, junto a obviamente toda la comisión directiva y un montón de gente que nos apoya en este emprendimiento, en realizar los cambios y las cosas que hacían falta para que el campo de juego esté habilitado. Bien. Obviamente a nosotros nos apena la destrucción, pero nada de lo que había era útil y servía, muy poco perímetro el que va a servir, puesto que vamos a hacer una cancha auxiliar. Eso sí lo vamos a dejar porque eso no exige tanta medida de seguridad, pero el estadio para poder competir de igual a igual en todo el Distrito General de Henares, obviamente estoy refiriéndome a la Liga de Fútbol, necesariamente había que levantar la altura del alambrado. Por eso que hemos comprado ya alambrado nuevo y hemos hecho a medida los postes que van a sostener el alambrado de 3,5 metros de altura. Lo que teníamos no alcanzaba a 2,10 metros, 2 metros de altura, así que era imposible jugar en esta cancha. Hemos conseguido un subsidio, no hay que devolverlo, para el club de 600.000 pesos, que obviamente no es para toda la obra, pero sí nos ayuda y bastante. En base a eso estamos trabajando para poder seguir recaudando fondos para poder terminar la obra, una obra que es más de 4 millones de pesos. Y aún hay más motivos para celebrar. Sí, aunque no lo creas, porque a veces la realidad es bastante cruda, en esta ocasión nosotros traemos más motivos de este tipo. Y en este caso hablamos de la Federación de Cooperadoras del Departamento General López. Estuvo cumpliendo un nuevo aniversario y también vamos a escuchar a una de las voces, en este caso femenina, que desde su profesión y desde su lugar estuvo siendo parte en el día a día, en el impulso. Así que vamos a descubrir aquel pasado, el presente y quizás también que se viene en un futuro cercano para plasmar también lo vivido en estos 50 años. La vieja comisión de Federación de Cooperadoras, que en su momento me convocó como colaborador para la cocina centralizada, para el proyecto, que estamos sentándonos a mirar todo lo que hizo Federación de Cooperadoras en ese momento, en esos años, que fue muy rico y fue muy interesante para la ciudad, porque tiene muchos puntos que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la publicación de libros, con la capacitación, en fin. Estas son palabras que deberían salir de gente de la comisión, que en su momento creo que lo van a poder explicar perfectamente. Vos hacés referencia a mi participación en Cocina Centralizada, que allá por el año 86, mi amiga Silvia González de Angelini, que estaba haciendo el relevamiento de cómo estaba la situación alimentaria en ese momento en las escuelas, entonces necesitaba herramientas y técnica como para arrancar con el proyecto. Y empezamos a reunirnos en el viejo local que tenía la federación ahí en el donde es ahora la Secretaría de Deportes, uh-huh. En calle Saavedra, y empezamos a dibujar lo que podía ser la centralización de la elaboración de la comida para todas las escuelas. Bueno, era un proyecto súper ambicioso porque no teníamos ni local ni nada. Y ahí con Silvia empezamos a hacer lo que fue una encuesta en cada escuela y ver qué pasaba en cada escuela. Que cada administración escolar estaba con los recursos que tenía, le estaba dando de comer a un promedio de 80 chicos por escuela. No dejamos de recordarlo entre los integrantes y quienes estuvimos en ese proyecto permanentemente esta situación. La situación actual y la nutrición de los chicos. Nosotros decíamos, teníamos como un lema, como una idea para ese momento, que los chicos debían volver a comer en su casa. Claro. No queríamos más. O sea, este proyecto iba a estar perfecto cuando cerráramos Cocina Centralizada. Pero todo cambió. Cambió el contexto familiar, cambiaron los costos, cambiaron la estructura de políticas alimentarias. No se logra enfocar en lo que es la ley de seguridad alimentaria en el país, donde ya deberíamos tener en cada escuela un kiosco saludable.
donde cada, donde están en papeles, los técnicos hacemos lo que se debe hacer, pero no existen las políticas alimentarias correctas. En el mes de octubre vamos a tener un festejo y para eso nos sentamos, yo con Silvia, las chicas, Alejandra, nos vamos a sentar a recordar y poner nuestro capítulo en el libro, porque se está tratando de elaborar una publicación donde nosotros vamos a ser las autoras de un capítulo, pero después va a estar lleno con otros temas, ¿no es cierto? Así que yo creo que estamos ahora predispuestos a que toda la gente que haya colaborado con la Federación de Cooperadoras es en generar algo que quede para las escuelas, que quede para la sociedad, como referente de un funcionamiento impecable, diríamos, para esa época, de los recursos del Estado, los recursos propios de la Federación de Cooperadoras y el esfuerzo de toda la sociedad, porque toda la sociedad colaboraba para que esto esté mejor. Y vaya si la vida siempre hace que estemos en acción, que renovemos, que busquemos otros modos. Y en cada una de las voces anteriores logramos encontrarnos con esto. Ante alguna necesidad, ante alguna falta, el accionar, el solucionar, el pedir ayuda, también el celebrar. Y en este caso vamos a escuchar en primera persona esta experiencia de vida. Ella es venadense e integra el grupo Mujeres en Acción, que hemos compartido con ustedes algunos detalles de este grupo que se encarga de contener a familias en la ciudad de Venado Tuerto. Pero llegó el momento de escucharla a ella, su voz únicamente. Esto también quedará plasmado en un libro y va de la mano de transitar y atravesar la violencia de género, de aferrarse también en el transcurso a la fe, a la creencia y finalmente entender, procesar esto para luego también, además de fortalecerse y ayudarse a ella misma, poder expandirlo a la sociedad. Y nosotros nos sumamos compartiendo su voz también para que te enteres acerca de esto. Bueno, en el libro se puede expresar todo lo que me ha pasado en 20 años, pero también la idea es no quedarme en eso, sino tratar de con eso ayudar a otras mujeres a que puedan salir. La verdad que la consigna es difícil, pero no es imposible. Falta poco para que ya esté impreso y después vamos a hacer una presentación que vas a estar invitado. Así que, bueno, con mucha expectativa para ayudar. También, bueno, yo formo parte de Mujeres en Acción, de la agrupación Mujeres en Acción, que estamos trabajando en esta ciudad con todas las mujeres que padecen violencia. Estamos en el grupo, hacemos contención, las acompañamos a hacer la denuncia, si alguna quiera denunciar y eso. Así que es un trabajo muy arduo, lindo, pero arduo, difícil también, pero la verdad que con mucha satisfacción. Y bueno, la inflexión fue conocer a Dios y conocer otra realidad, otra vida. Bueno, si me hubieras conocido 8 años atrás, no soy la misma. Pero bueno, él fue el hincapié de decir, bueno, hay otra realidad. Y no normalizarlo. O sea, un grito no está bien, romper cosas contra la pared no está bien, un golpe no está bien. Entonces, ese es el mensaje que en este momento que quiero dar y que se puede salir, que es difícil, pero que es posible. Porque alguien que te pega no te ama, pero bueno, uno se acostumbra a eso también. Y así que bueno, trabajar mucho en uno, yo en mi caso hice un tratamiento psicológico para poder empezar a quererme un poquito y decir, bueno, sí, hago esto por mí, porque lo necesito y es importante, y empezar de ahí a poder ayudar a mis hijos. Bueno, hoy tengo 2 nietos hermosos también, así que, pero bueno, sí, se puede totalmente volver a empezar tu vida y de mejor manera, porque vas a estar sana y vas a saber elegir a la persona que tiene que estar con vos. Y en este caso, la última voz que nos convoca en esta edición de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios, tiene que ver con Luis Pagnoni, presidente del Centro Comercial e Industrial de la ciudad de Venado Tuerto, quien nos cuenta, por supuesto, desde la mirada económica, cómo se encuentra este panorama, pero también hay novedades. Hablábamos de accionar, y en este caso también lo económico siempre lo requiere, y aún más en nuestro escenario.
¿Qué se vienen? Nuevas obras, refacciones, renovar y, por supuesto, él remarcando, si le va bien a la economía, le va bien a los comerciantes, a los empresarios y, por supuesto, también a cada uno de los trabajadores. Pero vamos a descubrir qué arterias pretenden innovar, modernizar y de qué manera, también conformando un equipo de trabajo, porque desde el Centro Comercial Industrial se unen a otras instituciones públicas y privadas. Pero Luis Pagnoni nos lo cuenta. Renato Torto empezó a trabajar en estas cosas en el año 2000. Hablando específicamente de lo que es el trabajo con CAME, quizás nunca se pudo lograr lo que ahora sí vamos a hacer, que es la firma de un convenio entre el CAME, la municipalidad y el centro comercial, nuestro centro comercial. Esto se trata de hacer un trabajo en conjunto, cada una de las partes va a tener un trabajo por hacer, coordinar justamente ese tipo de trabajo para poder empezar a identificar calles comerciales de nuestra ciudad. Creo que el centro comercial le da una importancia muy grande lo que es el movimiento en nuestra ciudad. Vez pasada habrán escuchado que desde la provincia se nos decía que somos la quinta ciudad con mayor cantidad de turismo, que recibe turismo. Entonces, eso lo podemos ver con lo que pasa no solamente entre semanas, sino también el fin de semana, una ocupación de hotelera que es importante, creo que los números superan el 80%. Entonces, todas estas cosas, ¿no es cierto?, se tienen que tener en cuenta en el momento de proyectar una ciudad. Gracias a Dios pudimos tener recepción desde el municipio cuando planteamos en estas cosas, ¿no es cierto?, el de trabajar en calles, y bueno, se logró lo que se confirmó este viernes, como es la firma del convenio con CAME, donde, ya te vuelvo a repetir, cada una de las partes va a tener su trabajo. En el caso nuestro, esto es la parte administrativa y asesoramiento y cursos para los comerciantes, donde se esté trabajando esas áreas que ya se informarán debidamente. Tratamos de ser abarcativo con los radios que se usan, por sugerencia de CAME también, que no sea solamente una sola cuadra, sino empezar a trabajar en un radio más amplio y no perder de mirada las calles importantes que tiene la ciudad, que pueden ser de acceso, o las que están transversales también a veces a las calles que son las más importantes de la ciudad. El proyecto es muy amplio y que hay que trabajarlo, por supuesto, con los tiempos que corresponde y teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la situación que uno se vive. Pero bueno, nos vamos a embarcar en proyectos que son viables, ¿no es cierto? No podemos hablar de inversiones faraónicas porque no dan los tiempos y entender la economía, bueno, todas estas cuestiones que uno tiene que contemplar, pero eso no quiere decir que no se pueda trabajar. Todas las mejoras que se pueden hacer en este tipo de cuestiones mejoran la economía de la ciudad. Si mejora la comunidad de la ciudad, le va bien al comerciante, le va bien a la gente que está empleada. Eso es una cadena productiva tremenda. Exactamente, exactamente. Y bueno, ya sabemos que el comercio es una de las recaudaciones importantes que tiene tanto este municipio como provincia, y bueno, ni hablar nación. Así que bueno, son cosas que, eso ya te digo, no se pueden dejar de lado. Este ha sido el recorrido de nuestros pueblos, nuestros barrios en el día de hoy, recorriendo la ciudad de Venado Tuerto con diferentes temas, pero también saliendo como siempre a las rutas. Nosotros te decimos hasta luego, como siempre, con la seguridad y la invitación de reencontrarnos en la próxima edición. Gracias a vos y a todo el equipo. Cuídense. Chau, chau. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS.